Bienvenidos a su canal, Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que tiene muchísima vigencia en la actualidad y se trata de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Posiblemente en la actualidad, en muchos de nuestros países, en nuestra región, esta vacuna no forme parte del esquema de vacunación nacional, motivo por el cual se tiende a colocar de manera privada, de manera particular, su uso ha estado bastante extendido. Les puedo hablar por mi país, Venezuela, donde la vacuna actualmente se está empleando de manera extendida en la parte privada, pero no tenemos un protocolo nacional para su colocación. Y así me imagino que ocurre en algunos otros países. Motivo por el cual nos estamos guiando por pautas internacionales en países donde su uso sí es extendido de manera nacional. Por lo que nos estamos guiando muchas veces con algunas pautas que debemos establecer si en realidad pueden ser aplicadas en nuestros países o no, o cómo podemos aplicarlas en nuestros países. Yo me voy a fundamentar en lo que es las pautas del Comité Norteamericano de Ginecólogos y Obstetras, publicadas en su Comité Opinion número 809, publicada en agosto de 2020, donde ellos dan una serie de pautas y recomendaciones para su aplicación en los Estados Unidos, pero nosotros debemos tener en cuenta que tenemos nuestras propias particularidades, inclusive que en nuestros países debemos tener en cuenta el tipo de vacuna que tenemos disponible para poder administrarla y para poder decir a quién podemos colocársela y darle la consejería adecuada a la paciente para que ella sepa si en realidad es candidata a recibirla y cuáles son los beneficios que esta vacuna le va a ofrecer. Así tenemos que el virus de papiloma humano tiene varios genotipos, ya hemos hecho un video acerca de esto, voy a refrescar un poquito lo que son los genotipos de bajo grado de oncogenicidad, como son el 6 y el 11, generalmente producen condilomas acuminados genitales, que son totalmente benignos. Tenemos genotipos 16 y 18, que son de alto grado de oncogenicidad y generalmente están asociados al 99% de las patologías malignas cervicales. Y tenemos otros genotipos, como por ejemplo el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58, que también se asocian no solamente con el cáncer cervical, sino con el cáncer anogenital, tanto en hombres como mujeres, y con el cáncer orofaríngeo, siempre y cuando esté asociado al virus del papiloma humano. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para saber la cobertura que tiene cada una de las vacunas y cuál es la vacuna que se encuentra en cada uno de nuestros países. Así tenemos que la FDA, en su última publicación, ha aprobado 3 vacunas contra el virus del papiloma humano. Por supuesto, esto es una actualización, ya que estas vacunas han sido aprobadas desde hace muchísimos años atrás. Pero en su última actualización están solamente 3 aprobadas, que son la vacuna bivalente, que tiene cobertura contra el VPH de alto grado de oncogenicidad, genotipo 16 y 18. Tenemos la vacuna tetravalente, que tiene cobertura para 4 genotipos, no solamente para el 16 y el 18, sino también para el 6 y el 11, que como ya les mencioné, son de bajo grado de oncogenicidad asociado a la producción de condilomas. Y tenemos la vacuna nonavalente, que tiene cobertura para 9 genotipos, no solamente los 4 anteriormente mencionados, sino el 31, 33, 45, 52 y 58, que también se asocian de manera general con aproximadamente un 98.7% con los cánceres del área anogenital en hombres y mujeres y con cáncer orofaríngeo. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, la vacuna que está
disponible es la vacuna tetravalente. Y la FDA es clara al decir que la vacuna tetravalente ha sido aprobada para su colocación en tanto mujeres como en hombres de los 9 hasta los 26 años. La FDA no aprobó esta vacuna para su aplicación en personas mayores de 26 años. Entonces, si en su país ocurre como en el caso de mi país, donde la que se encuentra disponible es la vacuna tetravalente, esta es una vacuna que no ha sido aprobada para personas mayores de 26 años. La vacuna nonavalente, que es la única vacuna disponible en los Estados Unidos en la actualidad, sí es aprobada para mujeres mayores de 26 años hasta los 45 años. Y esta vacuna sí pudiésemos emplearla desde los 9 hasta los 45 años. Pero la vacuna tetravalente solamente, insisto con esto y lo repito de manera enérgica, ha sido aprobada por la FDA para su uso en personas de los 9 hasta los 26 años de edad. No se les olvide esto, esto es importante a la hora de hacer la indicación y a la hora de usted como paciente establecer si esta vacuna usted la puede recibir o no. Si en su país la vacuna que se encuentra disponible es la vacuna nonavalente, es decir, la que cubre 9 genotipos virales, en este caso sí pudiese recibir la vacuna de los 9 hasta los 45 años de edad. ¿Cómo debemos usar la vacuna y qué consejería le debemos dar a la paciente? La máxima efectividad de la vacuna se produce si la colocamos en niños, niños y adolescentes que se encuentran en edades comprendidas entre los 9 y los 14 años de edad. Aquí obtendremos el máximo beneficio de la vacuna. Por eso es importante realizar la vacunación en este grupo de edades. Y nosotros como ginecólogos obstetras, que en muchas oportunidades no tenemos como edad de influencia estas pacientes, o son muy pocas las que vemos, pero sí tenemos la posibilidad de realizar consejería a los padres de tal manera de poder establecer parámetros que ellos entiendan para que puedan vacunar a sus hijos en este periodo de tiempo. Insisto con esto, que es el periodo de tiempo en el cual tiene mayor efectividad la vacuna. Aquí vamos a colocar, en este caso, 2 dosis. Se coloca una primera dosis y una segunda dosis entre los 6 meses y el año. Generalmente es lo que hacemos. Si por casualidad la vacuna se coloca antes del 6º mes, entonces en este caso debemos colocar una tercera dosis. Pero el esquema como tal contempla su uso de una primera dosis y después una segunda dosis entre el 6º mes y el año. En el caso de mujeres, en el caso específico de nosotros como ginecólogos, entre los 16 y los 26 años de edad, la recomendación que nos da el Colegio Americano Norteamericano de Ginecólogos Obstetras es la aplicación a todas las mujeres, inclusive aquellas que han tenido contacto previo con el VPH, que han tenido actividad sexual previa, independientemente de la orientación sexual, debemos administrarla. Por supuesto, debemos tener claro que en Estados Unidos la vacuna que está aprobada es la vacuna nonavalente, no la tetravalente. Ellos no tienen, en Estados Unidos, no tienen la vacuna tetravalente. Entonces, como ellos utilizan la nonavalente, ellos especifican la masificación. ¿Por qué? Porque la exposición a genotipos 31, 33, 45, 52, 58 posiblemente sea menor que la del 16, 18, 6 y 11 y estas pacientes se vean beneficiadas con su administración porque le va a dar cobertura contra estos genotipos, los cuales probablemente no hayan sido expuestas. Pero en el caso específico de nuestras regiones, donde la vacuna que está disponible es la tetravalente, debemos tener mucho cuidado, sobre todo en aquellas pacientes con conductas de riesgo, pacientes con ya lesiones diagnosticadas previamente, en las cuales la posibilidad
de que ya hayan tenido contacto con los genotipos virales de alto grado de oncogenicidad 16 y 18 es sumamente alta, por encima del 90%. Por lo que en estos casos, administrar la vacuna no les va a brindar prácticamente ningún beneficio a la paciente. En cambio, si es una paciente entre los 15 y los 26 años, que no haya tenido actividad sexual, por ejemplo, o que no tenga conductas de riesgo, que no haya tenido lesiones previas por virus del papiloma humano, sobre todo a nivel de cuello, asociados a genotipo de alto grado de oncogenicidad, estas pacientes sí se podrían ver beneficiadas. Ahora, tampoco el beneficio va a ser tan alto como si se hubiese colocado entre los 9 y los 15 años. Pero sí les brinda un beneficio, pero debemos dejarle claro que aun cuando ellas no tienen lesiones ni conductas de riesgo, sí existe la posibilidad de que ya puedan tener este tipo de genotipos virales. Por lo que la vacuna no les va a brindar una protección completa y aun cuando se la coloque, existe alguna posibilidad de que puedan tener lesiones asociadas al VPH en cuello uterino. Inclusive pudiesen tener aparición de condilomas aun cuando se administren la vacuna. Esto es importante porque el administrar una vacuna y le decimos a la paciente que ella no va a tener ningún problema y que se olvide del cáncer, que ella no le va a dar cáncer, que ella no va a tener condiloma y resulta que un mes después de su colocación la paciente comienza a presentar condilomas genitales, esto no debe ser posible. Nosotros, por supuesto, nuestra credibilidad va a quedar en juego y no, no solamente nuestra credibilidad, sino la credibilidad de la vacuna. Y esto tampoco es la idea. La idea es realizar un procedimiento que produzca beneficios reales en la paciente y no beneficios ficticios, que muchas veces se hace un uso extendido de una vacuna sin importar como tal el beneficio, sino como por colocarla o por tener algún beneficio económico. Siempre me acuerdo de una frase que algún colega colocó en una de sus publicaciones de Instagram y vale la pena mencionar que la vacuna del VPH no es un emprendimiento, es una responsabilidad. Y esto es importante que todos nosotros como personal de salud lo tengamos bien en cuenta. Entonces, en el caso de la colocación de la vacuna, insisto con eso, debemos tener mucho cuidado. En nuestros países se utiliza la vacuna tetravalente y no debemos usarlo tan extendidamente como se realiza en los Estados Unidos, en donde tienen disponibles la vacuna nonavalente. Ahora, si en su país la vacuna disponible es la nonavalente, sí se recomienda su uso extendido en toda la población entre los 15 y los 26 años de edad, aun cuando hayan tenido lesiones previas, aun cuando tengan conductas de riesgo. No se les olvide esto, insisto. En mi país, Venezuela, la vacuna disponible es la tetravalente, no la nonavalente, por lo que la FDA no aprobó el uso de esta vacuna para pacientes mayores de 26 años, es decir, entre los 27 y los 45. Por lo que en mi país, ni en ningún país que esté disponible esta vacuna tetravalente, se debe emplear en pacientes mayores de 26 años. No se debe emplear. Ahora, si en su país la vacuna disponible es la vacuna nonavalente, así como en los Estados Unidos, esta es una vacuna que se debe administrar y se puede administrar en mujeres mayores de 26 años, hasta los 45 años. Aquí es muy importante establecer que generalmente las mujeres en este grupo etario, o este grupo de edades, entre los 20, 27 y 45 años de edad, con relaciones monógamas, ya con otro tipo de conductas sexuales más recatadas, es un grupo de menor riesgo de adquisición del VPH, por lo que la vacuna puede ser muy beneficiosa. Pero también existen grupos en los cuales la paciente tiene conductas de muy bajo riesgo, donde en estos casos, vamos a decir que el beneficio de la vacuna sería similar al beneficio de hacer una consejería adecuada, y esto lo contempla este
este artículo de la Asociación Norteamericana de Ginecólogos Obstetras, que la consejería es muy importante en estos casos. Es decir, que hay que evaluar a cada paciente, pero hay casos puntuales en los cuales es preferible dar consejería y no colocar la vacuna que colocar la vacuna de manera extendida. Pero en líneas generales, la pauta que ellos contemplan es que sea empleada en estas pacientes. Pero insisto, la vacuna nonavalente, no la tetravalente. La tetravalente no está aprobada por la FDA para su uso en mujeres de 27 a 45 años. No está aprobada. Tengan esto siempre en cuenta. La vacunación contra el virus del papiloma humano, y yo creo que es la campaña que nosotros como médicos debemos hacer, yo considero que debe formar parte del esquema nacional de vacunación en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque esta es una vacuna que ha demostrado reducir de manera significativa la incidencia del cáncer de cuello uterino, de manera importante. Entonces, el vacunar a niños y niñas entre los 9 y los 14 años nos va a garantizar en un futuro una reducción de manera significativa a mucho menos de la mitad de los casos de cáncer de cuello uterino que se presentan en la actualidad. De allí la importancia de que nosotros como ginecólogos promovamos la vacunación contra el virus del papiloma humano. Pero, y aquí viene la parte importante, no debemos hacer un uso indiscriminado de esta vacuna. Debemos tener en cuenta a qué paciente debemos colocársela, qué tipo de vacuna se encuentra en nuestros países para poder administrarla y poder decirle a la paciente por qué se la estoy colocando y qué beneficio va a tener con esa vacuna. En los casos de mujeres entre los 15 y los 26 años de edad, que en este caso la dosis no serían dos dosis, sino tres, sería en la primera dosis, una segunda dosis a los 2 meses y una tercera dosis a los 6 meses. Este sería el esquema en mujeres de mayores o de 15 años o más. Pero en este caso debemos tener mucho cuidado en este grupo de edades, entre los 15 y los 26 años, que siendo la vacuna tetravalente, hay casos en los cuales posiblemente no sea tan beneficiosa su administración. Pacientes con conductas de riesgo, pacientes con lesiones de cuello uterino previas, no se verían beneficiadas con el uso de la vacuna. Si tuviésemos la nonavalente, sí, aún las pacientes con lesiones de cuello uterino previa se verían beneficiadas. Tengan esto siempre en cuenta y recuerden la frase que le mencioné, que es muy importante que nosotros como personal de salud la tengamos en cuenta. La vacuna contra el virus del papiloma humano no es un emprendimiento, es una responsabilidad. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Thank you.